Querido señor Cardenal, Barroco, arzobispo emérito de Madrid, excelentísimo señor nuncio de su santidad en España, señor arzobispo castrense, queridos obispos de nuestra provincia eclesiástica, obispos que habéis querido haceros presentes de otras diócesis, también de América, obispos auxiliares de Madrid, excelentísimo cabildo catedral, queridos hermanos sacerdotes, una mención especial para nuestros rectores de los dos seminarios, del Seminario Metropolitano y del Seminario Redentoris Mater. Excelentísima señora presidenta de la Comunidad de Madrid, excelentísima señora presidenta de la Asamblea de Madrid, excelentísima señora delegada del Gobierno en Madrid, excelentísimo señor alcalde de Madrid, autoridades civiles, militares, jurídicas, universitarias, querida representación de las órdenes militares, queridos hermanos y hermanas todos, un año más nos unimos para honrar a nuestra Madre, la Virgen María, a quien nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, nos entregó como Madre. Con el salmista quiero deciros a todos que con María, a quien nosotros invocamos como Nuestra Señora de la Almudena, el Señor nos ha bendecido de un modo especial. Ella nos abraza y nos señala un camino. Con su vida nos recuerda que estamos invitados a vivir en la alegría, pues Dios está con nosotros. Dios acampó entre nosotros. Él todo lo hizo nuevo. Y ya no hay muerte, ni llanto, ni dolor. Y que para aprender a vivir con esta novedad, Él nos ha dado a su Madre como Madre nuestra, deseando que nos acompañe en nuestra vida. Por eso, en primer lugar, vivamos en la alegría. Esta fiesta de la Virgen de la Almudena nos invita a abrir nuestras vidas al amor de Dios. María es una maestra que nos enseña que solamente junto a Dios descubrimos quiénes somos nosotros. Dios no es un sobrante. Sin Dios, pasamos por este mundo como unos desconocidos para nosotros mismos y para los demás. ¿Quién te dijo que eres hermano del que tienes al lado? Jesús afirmó, ahí tienes a tu madre. Y yo os invito a que la recibamos en nuestra vida, en nuestra casa. Estoy seguro de que si no abandonáis compañía, siempre seréis felices y viviréis la hermandad y construyendo la fraternidad. El ser humano no tiene vida sin madre. Y María es la madre que nos abraza sin pedirnos nada y que nos orienta y ayuda para hacer el camino con la novedad que trae Jesucristo a esta tierra. En segundo lugar, todo lo hizo nuevo. Acojamos el humanismo de la encarnación. Sí, tenemos una madre que nos muestra el valioso poder unificador y reconciliador de la fe, que da fuerza para el perdón y es creadora siempre de fraternidad allí donde se siembre el odio y la enemistad. El humanismo cristiano hace memoria siempre del bien, de lo que nos une, da pasos hacia adelante, no mira para atrás, y si lo hace, es para no volver a repetir lo que nos rompe, lo que nos divide. Este humanismo de la encarnación tiene futuro, queridos hermanos, y crea futuro. La fe siempre ha creado patria, ciudad y convivencia. La fe nos regala una manera de entender y de concebir el ser humano. Pero perderíamos lo mejor de nosotros mismos si desechamos lo que la fe nos regaló
a través de nuestra madre, la plena humanidad. Es en Jesucristo donde encontramos lo que es vivir la plenitud humana. Y en tercer lugar, María nos invita a poner en el centro de nuestra vida a Jesucristo. Ella ha dado rostro humano a Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. En verdad, Jesucristo está en el centro de la vida de María, nuestra madre. Y ella pone en el centro de nuestra vida a Jesucristo. Así lo quiso el Señor desde la cruz. Ahí tienes a tu madre. Por María nos vino quien es el fundamento del verdadero humanismo, el humanismo verdad del que con tanta fuerza hablaba un mártir, San Pedro Poveda, aquí en Madrid. Un humanismo henchido de Dios. Hace un momento nos recordaba el profeta Zacarías: alégrate y goza, hija de Sion, que yo vengo a habitar dentro de ti. Qué hondura alcanza la vida humana cuando ponemos a María, nuestra madre, a nuestro lado. A través de ella entendemos lo que somos. Dios se hace hombre y el hombre recibe una dignidad total y absolutamente nueva. María presta la vida tras la petición que Dios le hace a través del ángel y dice: hágase en mí según tu palabra. El respeto a la dignidad humana, la atención a los derechos humanos, son fruto de la fe en la encarnación de Dios. Separados de la fe, en Jesucristo abandonamos el fundamento de la dignidad humana. Miremos la historia. Miremos la historia del reconocimiento de los derechos humanos. ¿Quién nos los ha regalado? ¿Quién nos los ha mostrado? ¿Quién nos ha dignificado? Con María aparece la cultura cristiana, que es una cultura de amor al prójimo, una cultura de la misericordia y por ello también una cultura de la justicia social. Desde el mismo inicio del cristianismo se incluye en esta cultura el amor a los débiles, a los enfermos, a los pobres, a los ancianos, a los que según los criterios de este mundo muchas veces se consideran inútiles y a los que en un contexto como el actual de guerra, de incertidumbre, peor lo pasan. No es una cultura de la muerte, sino una cultura del corazón, queridos hermanos. No es una cultura de la mente tampoco, es una cultura del corazón. María, nuestra madre, nos alienta a vivir y a construir siempre la paz y la reconciliación, a dar siempre vida. Es hora y es tiempo de arrodillarnos. Es la hora de reconocer que el mundo pertenece a Dios y no al mal, por mucho terreno que pueda ganar este. Por eso urgen hombres y mujeres que abran el corazón a Dios y que hagan presente su amor con obras. Recordemos que María, nuestra madre, nos ayudará. Así lo quiso el Señor. Ahora entendemos la sublime estampa que nos ha entregado el Evangelio que hemos proclamado. Jesús está en la cruz. María contempla a su Hijo sufriendo y junto a ella está el discípulo al que tanto quería Juan. Ahí sucede algo extraordinario, como sucede hoy también, queridos hermanos. Nosotros con María contemplamos al Señor. Sí, con esta mujer a la que Él eligió. Nosotros, con María, queremos hacer y vivir lo que el discípulo Juan, al que tanto quería, vivir. Ahí tienes a tu madre. Queridos hermanos,
lo hace con esas palabras que acabamos de escuchar. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Yo la diría hoy a la Virgen, Virgen de la Almudena, aquí tienes a tus hijos. Queremos poner en tus manos a todos los que habitan Madrid, nuestra comunidad de Madrid. Sí. Y a los hijos, poderles decir hoy con seguridad, tenéis madre, madre que aconseja, madre que os acompaña, madre que os consuela, madre que os abraza, madre que os dirige. Acogedlo, pues te abraza y nos abraza como madre, nos orienta en el camino y nos ayuda en todos los momentos y circunstancias de la vida. Queridos hermanos y hermanas, la historia humana recobra fuerza y luz junto a la Santísima Virgen María, que hoy a nosotros nos reúne. Santa María de la Almudena, ruega por nosotros. Amén. Son las palabras de Monseñor Carlos Osoro. María.